I'm born and raised in the city. Grew up across the street, so this is one of my favorite spots. There's a bunch of hot dog spots. This is a flagship though. You walk down Mission Street, you drive up and down Mission Street, you'll see this flag up. You'll see other flags up too though. Mi nombre es Adán Gonzalez Hernandez, de la Ciudad de México. Aproximadamente en el año 96, será 17 años, me vine a Estados Unidos queriendo buscar un cambio en mi vida, crecer, aprender, conocer un poco más, a ayudar a mi familia principalmente, porque allá la situación pues es un poco baja y no alcanza para todo, ¿verdad? Y pues me vine con la intención de superarme. Mi nombre es Lucero Muñoz Arellano. Soy de México, del puerto de Veracruz. Aproximadamente hace como 14 años que estoy aquí. Mi esposo fue para México y allá nos conocimos. Aquí, pues anteriormente vivíamos aquí en San Francisco, pero a raíz de que la situación de la renta es muy cara, tuvimos que movernos de ciudad. En Richmond vivimos ahorita, en Richmond. Pagábamos cara la renta porque siempre donde sea que va uno aquí en San Francisco, pues es caro la renta, ¿no? Entonces, cuando vendieron la casa, pues no encontrábamos dónde irnos. Y luego, pues, andar buscando de un lado a otro y no encontrar dónde vivir, pues nos tuvimos que ir a vivir a Richmond, ¿verdad? Entonces, pues ahora vivimos en Richmond, pero trabajamos aquí en San Francisco. Sí. Realmente empezamos con algo pequeño, empezamos ilegalmente. Empezamos ahora sí que sin permiso, sin nada, simplemente por la necesidad nos obligó. Lo intentamos, empezamos, tuvimos muchos problemas con la policía, con la ciudad. Con el paso del tiempo pudimos regularizar el negocio. Pudimos lograr tener una licencia y ahora estamos acá. Cuando llegué a Estados Unidos, empecé trabajando en una casa donde ganaba yo $40. Entraba desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por ser ilegal, no tenía otro trabajo. Mi esposo me pasaba a dejar a esa casa, él se iba a trabajar. En ese entonces, pues, él trabajaba en el roofing, arreglando casas, se les metía el agua y él la reparaba, ¿no? Me pasaba dejando a trabajar y a las 11, 10 de la noche, pues, a esa hora me llevaban a casa, ¿no? El esposo de la señora. Ganaba yo $40 por día, en cash. Pues, mira, tuvimos que buscar, tocar muchas puertas, buscar en muchos lugares, porque no es fácil cuando, pues, uno carece del idioma, del no conocer el sistema. Pues cuesta mucho realmente y luego pues no teniendo un estatus legal pues cuesta mucho más todavía, pero a raíz de que pues hay gente buena todavía, pues hemos tenido ayuda de otras personas y también por eso es que estamos acá. Yo creo que sola no me hubiera venido porque mis hijos han sido siempre lo primero en mi vida, ¿no? Entonces cuando lo conocí a él fue porque dije, pues, no me voy sola, no, voy con alguien, no voy sola, no voy a arriesgarme tanto, porque yo sentía, aunque teníamos poco tiempo de conocernos y de tratarnos, sentí siempre esa protección. Pues mire, yo he tenido varios fracasos a raíz de que no tengo un seguro social. Yo he intentado muchos negocios, pero a raíz de que no tengo un seguro social he fracasado. He perdido tanto dinero, he perdido tiempo, pues... Las ganas he perdido también porque pues uno tiene intención, ¿verdad? Pero a veces uno confía en gente por necesidad y la gente le falla y pues prácticamente pierde todo y es volver a empezar. Cuando me vine a Estados Unidos,
sentía el deseo de trabajar, pero a la vez el deseo de ver a mi mamá, de ver a mis hermanos, de ver a mis hijos. Yo creo que cuando me vine, yo creo que empecé a valorar más a la familia, ¿no? Porque a veces cuando los tienes a la familia contigo, no los valoras tanto como cuando no los tienes, ¿no? Entonces, se me hizo muy difícil para mí poderme adaptar aquí sin tener el calor de mis hijos, sin saber que mis hijos tenían que comer, si ya se habían bañado, si ya habían ido a la escuela, si era el cumpleaños. Mamá, es 10 de mayo, feliz cumpleaños. Y mamá, y yo siempre con ese, y hasta la fecha, ¿no? O sea, es... Es triste, ¿no? El que tus padres estén lejos, tus hijos estén lejos y no poderlos ver, ¿no? Y el que tu mamá, pues, está enferma, estaba en coma, resucitó del coma y ya cuando sabía yo que ella ya estaba bien, pues volvió a caer al hospital y murió, ¿no? Y entonces fue algo muy triste porque no pude ver a mi madre durante muchos años. Pero el orgullo más grande que sentí es que mi madre pudo estudiar, se pudo preparar y logró lo que ella quería, ¿no? Que era su pastelería y eso... Eso fue gracias a que mi esposo siempre me apoyó y siempre me ayudó. Yo aquí he tenido muchas ganas, intenciones, pero a raíz de, pues, me falta el idioma principalmente. ¿Por qué? Porque no tengo familia, nunca me ayudó nadie y era trabajar o estudiar. Y si estudiaba, no comía, no vivía. Y pues siempre quise tener también un estatus legal bueno y a raíz de eso también. Y prácticamente por eso no puede uno cruzar a veces el límite de hacer algo, ¿verdad? Pero si pudiese, pues yo me gustaría tener pues mi propia compañía, quizás de roofing o de lo que yo sé hacer. Pero tal vez algún día, quizás, podamos tener algo ya propio y podamos iniciar algo respecto a lo que queremos, ¿verdad? Tener que estar aquí aguantando frío, aguantando lluvias, aguantando gente, aguantando humillaciones, gritos, maltratos, hay gente que te llega muy agresiva o hay gente que es noble, hay gente que es muy amable, pero hay gente que llegan con una agresividad con uno muy difícil de atender, ¿no? Entonces, el estar aquí día y noche y el aguantar fríos, sueños, ganas de dormir, ganas de comer, nervios, miedo, temores, inseguridades, pero sigues aquí, ¿no? Y sigues de pie, y sigues trabajando, y sigues luchando. Y yo creo que el propósito más grande de uno es poder salir adelante, ¿no? Y poder lograr lo que tú quieres, ¿no? El deseo que tú deseas, ¿no? El gusto que tú tienes por llegar a ser alguien en la vida, ¿no?